Niños y niñas, mamitas y papitos, buenos días. Vamos a comenzar con una clase más de religión. Sí, chicos, vamos a hablar de esta semana muy importante porque vamos a entrar a la Semana Santa. Y tú dirás, ¿qué es Semana Santa, Miss? Ahora yo te voy a decir brevemente para ustedes, mis niños pequeños. Vamos a hablar un poco sobre la Semana Santa, ¿sí? Pero antes vamos a cantarle a Jesucito y a nuestro Dios Todopoderoso una canción porque le gusta que le canten mucho. A ver, vamos a ver todos a cantar conmigo. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar más alto, tan bajo que no puedo estar más alto, tan ancho que no puedo estar más fuera de él. Grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Tan bajo que no puedo estar más bajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Muy bien, chicos, escucharon la canción, ¿verdad? ¿Y qué nos decía la canción? Que el amor de Dios es maravilloso. Y claro que sí, ¿verdad, chicos? ¿Por qué? Porque Jesús dio su vida por nosotros. Bien, en la Semana Santa, vamos a ver acá, mi cartelito, para que lo puedan ver mejor. Aquí estamos viendo, comenzamos con el Domingo de Ramos, ¿sí? Aquí recordamos el ingreso de Jesús a Jerusalén. Todos los discípulos lo recibían con mucha alegría, muy emocionados por recibir a nuestro Jesús, ¿verdad? Chicos, luego el Jueves Santo, Jesús hizo una cena. La última cena la llamamos con sus discípulos. En esta cena, Él quiso que todos lo recuerden y después de la cena, les hizo un lavado de pies a todos sus discípulos con el gran amor que Él los tenía, ¿verdad? Pero Él ya sabía, chicos, lo que le iba a pasar. Sabía que iba a morir en la cruz. Sabía que había un discípulo que lo iba a traicionar, que se llama Judas. Él lo traicionó, ¿verdad? Entonces, él estaba muy triste, pero él estaba, de todas maneras, decidido a morir en la cruz por nosotros. Muy bien, chicos. El Viernes Santo recordamos la muerte de Jesús. Jesús fue crucificado. Bien, ahí está, estamos viendo. Fue crucificado por nuestros pecados. Pero lo que no sabes, chicos, que en el Domingo de Resurrección, recordamos que al tercer día Jesús resucitó. ¡Sí! Jesús resucitó entre los muertos y Él está vivo en nuestros corazones. Bien, chicos, que esta Semana Santa sea de reflexión en casita, con mamita, con papito, que nos hablen un poco de la historia de Jesús, que nos hablen un poco, que nos cuenten, que nos muestren videos que podamos ver, ¿sí? Y desde pequeños inculcarnos
estos valores tan importantes para los pequeños y para todas las personas, que es el amor de Jesús que tuvo por nosotros, de morir sin importarle el dolor y ser crucificado y ser golpeado, ¿verdad? Para morir por nosotros y nuestros pecados. Bien, chicos, entonces nos vemos. Ahí les he dejado unas hojitas para que ustedes trabajen. Y nos vemos ya el día lunes nuevamente. Nos encontramos para seguir aprendiendo muchas cosas. ¡Nos vemos, chicos!